¿Cuál es entonces el motivo de esta, bueno, peculiar forma de protesta? Estamos aquí para reclamar la no instalación de Botnia Yense en Uruguay y por la adopción de un plan de producción limpia en la República Argentina y en Uruguay que garantice los máximos estándares de producción para pulpa y papel. ¿Cómo fue que llegaron a esta forma de protesta y, bueno, en qué momento? Bueno, Greenpeace siempre tiene estas formas de protesta. Vinimos acá a manifestarnos de forma pacífica en frente de todos los presidentes de América Latina y Europa. ¿Tuvieron algún tipo de impedimento en el momento de entrar? No, estamos registrados como prensa. ¿Qué es lo que van a, cómo van a continuar? Bueno, estamos viendo cuáles son las medidas que se van a tomar en relación a esto. Estamos aquí para evaluar eso. Vamos a ver qué es lo que pasa luego de esto. ¿Vos sos argentina o uruguaya? Argentina. Yo soy la reina del carnaval de Gualeguaychú. Vengo a representar a mi ciudad. Y bueno, ya esto es un problema de toda Argentina. Y bueno, por favor le pedimos al gobierno uruguayo que no le mienta al pueblo. Estas papeleras contaminan y no las queremos. ¿Qué es lo que... cómo, a quién le surgió esta idea? Y bueno, ¿qué te pareció venir así vestida en el medio de todos los presidentes? Esta idea es de Greenpeace. Yo soy activista de Greenpeace. Y bueno, nada, salió con mucha euforia, muchas ganas. Y bueno, por suerte salió todo bien. Contame la previa, ¿dónde te descambiaste? ¿Dónde te pusiste la bikini y demás? La traje puesta. Y nada, me saqué el saco entre los periodistas y entré a mostrar este cartel, que creo que se entiende bien, no queremos papeleras, no a las papeleras. ¿Por qué en bikini? Porque esta es la ropa típica del carnaval de Gualeguaychú. Y yo soy la reina, y en Gualeguaychú es la ciudad que está enfrente a la ciudad de Fray Bentos. O sea, compartimos un río, el que las papeleras van a contaminar. ¿Cómo es tu nombre? Que llamaste la atención, mi nombre, ¿no? Es Evangelina Carroso. ¿Cómo se instala como prensa? ¿Cómo prensa? ¿Eres miembro de Greenpeace? Soy activista de Greenpeace. La conseguimos. ¿Con cuántos compañeros o con cuánta gente, colegas, vinieron a este lugar? ¿Prensa con una o gente? Con una compañera que es de Argentina, de Greenpeace de Argentina, Paula Brusman. ¿Qué es lo que pudiste ver acá adentro? Todos los presidentes. Igual fue un momento, fue todo muy rápido. En el momento en que los presidentes se ubicaron, fue ese exacto el momento en que salí, que salté. Y bueno, por suerte pude lograr lo que queríamos lograr. ¿Qué sentiste cuando fue ese aplauso? Cuando fue el aplauso de todos los presidentes, te aplaudían a vos, aplaudían la causa, te aplaudían a vos, a tu cuerpo. La causa, supongo, es muy importante y queremos solución para esto. ¿Qué urgente? ¿Quién se salga de la cumbre? ¿Qué podría salir? Queremos un acuerdo entre los presidentes. Y que lleguemos a lograr un plan de producción limpia para la industria del papel en toda la región. Estas dos empresas, Botnia Yense, una de origen europeo, la otra de origen español, tienen mucha responsabilidad en lo que está ocurriendo entre países que han sido tradicionalmente hermanos.
No, lo que pedimos es que colaboren, que colaboren. Botnia no ha, por ejemplo, accedido al pedido de dos presidentes de detener sus obras por 90 días. Nosotros pedimos que las papeleras paren la construcción, que hagan un cambio de tecnología, un cambio de tecnología que permita que no se contamine el río Uruguay. Espera, guapa. 5-4-3-2. Y esta es la forma de protesta que hicieron los ambientalistas de Greenpeace para mostrar al mundo la razón que ellos entienden sobre este conflicto. You're taking Harry Cassidy. No.